Lo que hemos hecho con Chile en lo material, en obras, en infraestructura, es muy significativo. Lo que hemos hecho con nuestra democracia es muy pobre, insuficiente para el presente. Y seguir así sería vergonzante para el futuro. Es cierto que la democracia no hace más grande la marraqueta ni más dulce el té, pero te agranda a ti, te dignifica como persona, te hace ganar en valoración y respeto. Nuestra democracia política es muy incompleta. Solo un ejemplo. Electoralmente, 2/3 son igual a 1/3. Un milagro matemático chileno. Democracia sexual no hay. No todas las personas valen lo mismo. Una mujer vale menos que un hombre y una persona homosexual institucionalmente no existe. Democracia económica no hay. Los que generan la riqueza, los trabajadores, no tienen la retribución que deberían. Democracia ecológico-ambiental tampoco hay. No hay política de cuidado de los recursos naturales, explotados o por explotar por las grandes corporaciones. Y en el otro extremo, ni se regula ni se supervisa bien lo que comemos. Tampoco hay democracia cultural y educacional, lo sabemos. Yo creo en la democracia y es mucho más que una posición ética. Es una posición de urgencia. Lo requiere el presente y es imprescindible en el futuro. Yo los invito a que ensanchemos juntos la democracia. Yo marco por ti.